Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y comenzamos con una nueva aventura. Y esta vez con Kirby Superstar Ultra. Eso lo veremos en el capítulo que va. Y ahora sí, comenzamos con una nueva aventura. Ese Kirby Superstar Ultra fue desarrollado para la Super Nintendo, pero este es el remake de dicho juego. Y sin más que decir, vamos a darle comienzo. Y listo. Y comenzamos con Brisa Primaveral. Alguien ha robado toda la comida de Dreamland. Tiene que ser obra del Rey DDD. Divertido, diviértete con este sencillo juego ideal para principiantes. Bueno, vamos a comenzar. Dreamland está en apuros. El rey de DDD y sus esbirros han robado toda la comida de Dreamland. Aquí llega nuestro héroe con la brisa primaveral. Su nombre es Kirby. Que empiece la aventura. Nada. Vamos a darle. No, gracias. Prados verdes, fase 1. Me encanta lo de las mariposas. Y listo, tenemos el poder del rayo. Y cuando lo cargamos es como si fuera un Hadouken o un Kamehameha. Bueno, aunque no precisamente es un Hadouken, sino como una especie de cañón o algo por el estilo. Y listo. Y conseguimos el cuchillo. El cuchillo boomerang. Y sí, este Kirby Superstar Ultra fue de los primeros en implementar los gorros de las habilidades copias. Y listo. Uno menos, ahora sí. Vamos a explorar. La estrella remolque y llegamos. Distancia. Acércate. Bueno. No se queda quieto, así que bueno. No me interesa. Sí, vamos a seguir con el corte. Con el cuchillo. Wow, menudo combo le hemos marcado. Si estamos cerca del enemigo, le hacemos el combo que hemos hecho. Dash cortante. Y listo. Una vida. Y listo. Hay enemigos que no aguantan un solo golpe. Pero hay otros que se necesitan un buen combo para ser derrotado. Y este cuchillo sí que tiene. Sí que está para combo. Se presta para combos. Y llegó el momento del jefe. De la batalla contra el jefe. Un menudo combazo. Y listo. Entre todos le hemos dado una paliza al Whiskey Wood. Y listo, tenemos fase 2, islas flotantes. Esas ocurrencias de Kirby.
Bueno, conseguimos el corte. Y sí, por lo visto, como que hay ciertas habilidades propias que no se utilizan en el agua. Por lo que he notado, parece que Waddle Dee como que tiene, como que ha recibido daño. Wow, menudo, como marcamos. Y listo. Wow, ya veo, como que es con el viento. Con el viento que sopla. Kirby, voy a... voy a ir a guardar por si acaso. F1. Hacerse vista y por si acaso pasa algo. Y de por sí tiene guardado automático, lo cual es una desventaja, porque eso significaría que tendría que mostrarlo ya pasado. O bueno, como es la primera vez, pues simplemente se borra y listo. Y listo. Wow. Es que da para speedrun. La piruleta. Hacemos daño sin siquiera hacerle contacto a alguno. ¡Pum! Menudo combazo. Y listo. Este. Uno menos. Queda el otro. Son Lolo. Y por cierto, estos bichos son... me parece familiar. Provienen de otro juego. No de... como de... resolución. De mazmorras o algo por el estilo. Adventures of Lolo. Sí, estos dos enemigos son muy... son parecidos a Lolo y a Lola. Nuez pastel, fase 3. Nah. Ah, cayó el vacío. Nah, vamos a quitarnos esto y nos quedamos con la espada. Y sí, con la espada como que tiene unos buenos combos. Con vida máxima, rayo espada. Y sí, es como el rayo de la espada de la saga Zelda. Ah, aunque la verdad es que caigo. Ahí vienen los Wild Beasts. Y. Y una estocada. Ahí bien, vamos. Vamos, genial. Y sí, como vieron, como que el gorro del Kirby Espadachín es como, se asemeja al de Link. Y toma, esto aún no se acaba. Parece que el Waddle Dee lo está pasando fatal. Gracias. Vamos a pasar. Y antes de que me atrape. Ah, no. Nada.
Por aquí no. Toma. Y listo. Y sí, esa luna es como... Eso me recuerda a lo del Kirby Dreamland, del Kirby Pesadilla Dreamland o Kirby Adventure para la versión de NES. Y le estamos dando de todo. Vamos a quedarnos con el martillo. Y listo. Y ahí tenemos el poder del martillo. Y listo. Poder martillazo. Vamos a martillar a eso, a ese craco, a esa nube. Y listo. Entre los dos hemos acabado con Craco. Fase final. Monte de Dede. Por lo visto, no sé, no me acuerdo. Esa es como la versión resumida del Kirby Dreamland. Ah, y listo. Parece que nos estamos dando algunos enemigos de los que podemos transformar para conseguir bombas. Power up, compañeros. Y listo. Bueno, no perdamos más el tiempo y nos enfrentaremos al Rey de Dede. Martillo contra martillo. Duelo de martillazo. Toma. Y a punta de martillazos hemos derrotado al Rey de Dede. Victoria para Kirby's compañero Wildu. Vaya, Kirby es un globo. ¿Quién lo diría? Y aquí terminamos con Brisa Primaveral. Y hasta aquí terminamos también el video. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Ya, las estrellas están sosteniendo el castillo. Y Kirby, vaya, vaya. Se reúnen junto con los Wildies. Con el pueblo Wildie. Continuará.